Nos encontramos hoy para ver la tercera parte de esta interesante doctrina que se llama la predestinación. Es el módulo 9, parte 3. Como habíamos dicho en los dos anteriores, es un tema muy debatible, muy polémico, que lamentablemente el enemigo ha traído contienda porque no estamos en la unidad con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, como comunidad hay unidad, pero si no hay unidad, algo está pasando en alguno de nosotros. Entonces, tenemos que estar clamándole al Señor, como lo dijo mi Señor Jesucristo antes de irse, que estemos unidos para que el mundo vea que somos de Él, como un solo cuerpo, porque Él es nuestra cabeza, y la forma de darle honra y gloria es que el mundo nos vea unidos en ese amor de Dios, en esa ayuda y en la oración. A continuación vamos a mirar una parte que quedó un poquito, digamos así, no muy bien explicada, sobre el tema de la elección. En teología se llama doctrina de la elección, porque es una enseñanza. Entonces, antes de continuar con el tema central, vamos a hacer una sinopsis de esta doctrina llamada elección. Dios nos eligió para que el creyente continúe adelante, aun cuando los obstáculos parezcan insuperables. Observen ustedes que esta elección es para todos los creyentes, pero hay diferentes tipos de creyentes. Algunos los llaman creyentes carnales, cristinos, etcétera, etcétera, de una forma peyorativa. Lo cierto es que dentro de toda la comunidad de creyentes, unos son salvos y otros no. Y lo vamos a diferenciar así. Los creyentes salvos son los que se pueden llamar redimidos. Y ruego al Señor que todos los que estamos en este momento acá asistiendo, seamos redimidos, creyentes redimidos. Aun cuando los obstáculos parezcan insuperables, Dios ha puesto o ha querido elegir a ciertas personas. Esta elección se cumple porque se cumple. ¿Por qué? Porque donde el Señor se fija en alguien, lo saca adelante, a pesar de todos los tropiezos, obstáculos o pecados que nos tenga gobernando. Él cumple con ese propósito. Él dice, lo voy a sacar adelante. Sí, está pecando, como lo hizo el rey David. Pero él, cuando tiene una elección, el propósito de él es sacar esa alma adelante para que sea su hijo. Por eso no la podemos confundir con la doctrina que se llama la predestinación. Cuando lean textos donde se hable de elección, no se está hablando de predestinación, porque se van a confundir, van a malinterpretar las escrituras, y pues ustedes saben quién es el que va a disfrutar eso. Una cosa es la elección y otra cosa es la predestinación. Te resumo, la elección es cuando Dios elige a alguien para sacarlo adelante, para que se salve. No importa las circunstancias que viva, no importa la cantidad de pecados que cometa, ¿para qué nos elige Dios? Hay que decirlo, Dios elige no a todo el mundo, y Él tiene sus motivos. ¿Para qué los elige? Para que estas personas lleguen a salvarse. Digamos que son casos especiales que Dios ve en alguna persona, sea porque tiene un corazón que de pronto puede ser muy bueno para su trabajo, para que le sirva, ¿sí? O por otra cosa que le vio, eso no lo sabemos, pero el Señor elige, y cuando el Señor elige, nosotros en el argot popular teológico lo llamamos, usted está elegido, usted tiene un llamamiento. Eso es lo que se llama la doctrina de elección. Y quiero decirles que yo me atrevo a decir que el Señor me eligió. Otra cosa es que le hice caso y lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Porque si no le hubiera hecho caso, quién sabe cómo estaría siendo mi vida. Porque Él me eligió. Y si Él me eligió, pase lo que pase, me saca adelante. Entonces, eso es en resumen lo que es la doctrina de la elección. Eso quiere decir que cuando toda esperanza se desvanece, la verdad del amor incondicional de Dios causará, como con Abraham, que cree en esperanza contra esperanza. Ustedes se han preguntado por qué Abraham fue escogido.
¿Solamente había él en el planeta como para escogerlo? Seguramente que no, pero Dios se plació en escoger a Abraham. Esos son misterios. Eso se llama la doctrina de elección. Miremos Romanos 4, 17, 18, a ver qué nos dice al respecto. Y dice así, como estaba escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Mire lo que dice, como estaba escrito, él ya tenía un llamamiento. Abraham antes de nacer, ya el Señor lo había escogido. Y dice, he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, descendencia de multitudes. ¿Se dan cuenta lo que es un llamado? No confundirlo, predestinación o con la salvación. Dios escogió a Abraham por lo alto, por lo bajo, por lo gordo, por lo flaco, por lo cascarrabias, por lo buena gente, por lo que sea. Pero Dios lo escogió. Que la doctrina de la elección se refiere al conocimiento de Dios de antemano, de quienes lo elegirán a él, quienes van a creer en él. Entonces, ¿qué hace Dios? Los elige para cuidarlos, para que se cumpla el propósito de la salvación. Es una ayuda que Dios nos da o les da a esas personas para perseverarlas en su salvación, como lo hizo con, por ejemplo, con Abraham. Pudo haber escogido otra persona, pero lo escogió a él. Y hay otros ejemplos que podemos mirar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de por qué fueron elegidos. En 1 Corintios 1:26 leemos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esto es su llamado divino a la salvación. Si escuchan, su llamado divino a la salvación, el llamado salvador eficaz de Dios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo vil del mundo lo llamó para avergonzar a aquellos que eran fuertes, y lo menospreciaron aquellos que son cultos, pero estos que son débiles no lo despreciaron, y los escogió Dios. Y lo que no es para deshacer, lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando Dios escoge, cuando Dios determina mostrar algo, lo muestra por su gracia a quien Él quiere, y su misericordia a quien Él quiere mostrar su misericordia. Parece como si su gracia se agachara, se inclinara a los que menos merecen de todo. Por ejemplo, si el Señor le hubiera hecho un llamado a tiro fijo, por más de que lo que hizo, el Señor lo hubiera sacado adelante para que se salve. ¿Por qué lo escogió? Eso no lo sabemos. ¿O por qué lo podía escoger? Entonces miremos que esta parte que la llaman doctrina del llamamiento es algo especial que el Señor tiene con algunos. Yo puedo atreverme a decir que antes de salvarme, el Señor me estaba ya haciendo un llamamiento. Que algunos le dicen, oiga, usted tiene un llamado. Y yo me acuerdo de muchas cosas sin haber nacido de nuevo, en donde el Señor me protegió, me guió para ser salvo. Eso es la doctrina del llamamiento. Quiero que lo deje, se quede bien claro para que no lo confundan con la predestinación ni con la salvación. Mire lo que dice el versículo 30. Dice, mas por él estáis ustedes en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, es por lo que Dios ha hecho y no por lo que usted ha hecho. Y es cierto, muchas personas ayudan, son muy humanitarias, pero no se salvan por eso. Y es posible que mueran sin salvarse. Pero el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ahí nos manda el Señor de que nosotros debemos de sentirnos orgullosos que el Señor
está con nosotros, que Dios se fijó en nosotros. Gloriémonos de eso. No nos gloriemos porque conseguimos un título más académico. No nos gloriemos más porque nos subieron de cargo y ganamos más dinero. No nos gloriemos porque estamos ahora con full camioneta, penthouse o finca. No nos gloriemos porque la gente nos aplaude, porque la gente nos busca. No, eso es basura, como dijo Pablo. Gloriémonos porque el Señor está con nosotros, porque Él nos escogió entre tantos millones y millones y millones de seres humanos que hay en este planeta. Veamos otro ejemplo. Dios Jehová escogió a Israel. A él, ¿por qué escogió ese pueblo? Siendo la nación más pequeña y conflictiva. ¿Por qué no escogió otra nación? ¿Por qué no escogió otro pueblo? ¿Por qué tenía que ser Israel? Vuelvo y repito, ¿por qué tenía que ser escogido Abraham? No podemos pensar que solo Abraham estaba dispuesto en este planeta para Dios. Eso es imposible. Pero el Señor lo escogió y escogió a Israel, una nación que hay un conflicto de fe, porque muchos no creen que Jesús es el Mesías. Pero mire, Él lo escogió y lo va a sacar adelante. No todos se van a salvar, pero va a sacar ese pueblo adelante y va a gobernar con ellos en el año milenial. ¿Por qué no lo hizo con Estados Unidos? ¿O por qué no lo hizo con Europa? ¿O con China? ¿O con cualquier otra nación? Pero mire, misterios. Él escogió a Israel. Él escogió a Abraham. Esto es lo que se llama el llamamiento. Mire, Dios escogió a Abraham. Por esa es la razón por la cual Israel fue llamado en el Salmo 105:43 de la siguiente manera. Sus escogidos. Los llamó así, sus escogidos. Y en el Salmo 135:4, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo. Qué afortunados son los que son llamados. Qué bendecidos aquellos que escuchan el Evangelio y aceptan el llamamiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es otra cosa. Dios lo escogió. Y dijo, a este lo salvo. A este le hago un llamamiento. Los otros se salvaron porque escucharon el Evangelio y le creyeron a mi amado Jesús. Pero es que este así no escucha por un tiempo el Evangelio. Lo he escogido, lo he llamado. ¿Ustedes no creen que eso es algo hermoso? Cuando estemos en la presencia de Dios, sabremos por qué y para qué. En el capítulo 13, mire esto, quiero que lo apunten y lo mediten. De Hechos de los Apóstoles, versículo 48, dice, para aquellos que resisten esta doctrina, aquí hay un versículo muy difícil de aceptar. Eso es lo que nos dice ese versículo. Estaba Pablo y Bernabé predicando, y en el versículo 48 dice, cuando los gentiles oyeron esto, o sea que estaban oyendo lo que predicaba Pablo y Bernabé, oyeron el mensaje acerca de la salvación, comenzaron a regocijarse, se emocionaron y glorificaban la palabra de Dios. O sea, lo que escuchaban, lo glorificaban. Y escuchen esto, hermanos. Y todos los que estaban ordenados para la vida eterna, ¿quién los ordenó para la vida eterna? ¿Será que había un pastor ahí, un cura, el papa o quién, que dijo, usted están ordenados? Nadie, pero la palabra de Dios dice, y estaban ordenados para vida eterna. Hermano, déjeme decirle una cosa, hermana. Así usted ahorita sea tibio, así ahorita no tenga tiempo para el Señor, pero si el Señor le hizo un llamamiento tarde o temprano, usted va a caer rendido a los pies del Señor. Grande es su misericordia y su gracia, hermano. Y dice, los que estaban ordenados para vida eterna, creyeron. Y todos los que estaban ordenados para vida eterna, se gozaron. En 1 Corintios 1:9 nos dice, Dios es fiel por quien habéis sido llamados
a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Somos llamados para tener comunión con Él. El Señor dice, yo te llamo porque quiero que le sirvas a mi Hijo. Lo ames, tengas comunión con Él. ¡Uy, qué hermoso! Eso no se lo da a todo el mundo. Hay muchos que se pueden salvar, sí. Pero el llamamiento es algo especial. Somos los elegidos, los predestinados, como quieran llamarlo. Y por lo tanto, los llamados para estar en comunión con mi Señor Jesucristo. Eso es que tenemos un llamado. Cuando Él esté gobernando, algún cargo nos va a dar importante porque Él va a confiar en nosotros. Piensen en eso. Él va a confiar en nosotros, a los que fuimos llamados. Eso no es para todo el mundo. La salvación la puede lograr todo el mundo que quiera, pero el llamamiento no. La Biblia no habla de nuestra fe como siendo la razón por la cual Dios nos eligió. Cuidado de eso. Sí, sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos aceptar a Jesús. Eso es otra cosa. Pero la elección es aparte de nuestra fe. Es aparte de tu fe y de la fe de cualquiera. Y no importa que tenga una fe grande como Abraham. Dios no lo escogió por la fe. Dios lo eligió a él por otra cosa. Y presumo que es por su corazón. Que obviamente, al escucharlo y audible, pues le creyó y se desarrolló esa fe tan tremenda que en hebreo nos habla de Abraham. Esa es la consecuencia de ese llamado. Tu fe, mi fe, pero no es la fe la que nos hace el llamar. En Romanos 9, 11, 13 y en Romanos 11, 5, 6. Vamos a leerlos. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla a Baal. ¿Dios a quién le dijo eso? ¿Se acuerdan? Al profeta Elías. ¡Ay, Señor! Me persiguen, me van a matar y soy el único. Y se fue a esconderse a una cueva. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Elías, no te engañes. Tengo 7,000 hombres preparados, llamados para hacer lo que tú estás haciendo. No te preocupes, vaya enfrente ese enemigo. Y fue cuando lo hizo. Dijo, salga de esa cueva, no se esconda. Usted no es el único. Y él ni tenía idea que el Señor tenía guardado, preparado 7,000 hombres. Imagínense eso. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Hermanos, hay un remanente que ahorita no se muestre. No quiere decir que Dios tenga ahí guardadito su gente, que en cualquier momento vea, lo despierta y empiezan esos hombres hacer lo que tienen que hacer para agradar a Dios y para mostrar su reino. Eso es su gracia y eso no es a base de obras. Ay, no, es que tengo 2,000 viejitos que van y ayudan a las ancianitas al mercado. No, eso son obras, no sobran, ¿no? Pero es que el llamamiento es otra cosa, es por gracia, no es por obras, sino por gracia. Segunda Timoteo 1:9 dice, leo el 8. Por tanto, no se avergüencen del testimonio de nuestro Señor. Cuidado, mire lo que dice nuestro Padre, nuestro Dios amado. No se avergüencen del testimonio de nuestro Señor. Hay que hablar cuando se debe hablar. Y dice Pablo, ni de mí, que no se avergonzarán de él. Soy prisionero, ¿de quién? De Jesús. Sino participen conmigo en las aflicciones por el evangelio. ¿Les da miedo ir y predicar y que los insulten, les peguen, o que llegue el momento en que nos persigan y nos metan a la cárcel? Y dice así, desde el 8, por tanto no te avergonces del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, que soy prisionero suyo, sino participen conmigo en las aflicciones por el evangelio,
según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Se dan cuenta? Pablo fue llamado. Si Pablo fuera por él, no hubiera recibido a mi Señor Jesucristo, porque era un religioso judío, fariseo de fariseos. Pero el Señor le hizo un llamado y lo tuvo que poner en aflicción para que lo escuchara. Y esa aflicción fue que perdió por un tiempo la vista. Pablo fue llamado. ¿Qué pasa cuando una persona es llamada y no escucha? Cuidado. Y por eso Pablo tiene autoridad para hablarnos de esto. Nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Se dan cuenta que ese llamado es antes de que nosotros existiéramos, porque el Señor lo sabe todo. ¿Quiénes van a vivir? ¿Quiénes son los que van a nacer y en qué época? ¿Y a qué hora ha sido manifestada? Por la aparición de nuestro Señor Salvador. Si Cristo fue el que abolió la muerte, sentenció la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio, ahí es donde nosotros tenemos que creerle y debe manifestarse esa fe en creerle, sin dudas y dispuestos a todo, hermano. Bueno, retomemos Romanos 8, 29, 30, que es los versículos tópicos o la base para explicar la predestinación. Ya saliendo un poco del llamamiento, espero que haya quedado claro. Ahora profundicemos en la predestinación, lo que ustedes van a ver ahí al escuchar estos versículos. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿para quiénes? Para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Mis problemas, mis dificultades, hasta de pronto mis desgracias, todas las van a ser el Señor, que colaboren para mi bien, porque Él sabe que lo amo. Él no come cuento, Él sabe que lo amo. Y si tú lo amas, pasa lo mismo. Ah, que estás en una enfermedad tremenda, ay, que estás en una crisis tremenda. No, mejor dicho, que te abandonaron, que te humillaron, que te calumniaron. ¿Duele? Sí, pero el Señor te dice, todo esto va a cooperar para que te vaya bien. Dios mío, qué hermoso, qué hermoso. Pero esto será ¿para quiénes? Para los que son llamados conforme a su propósito. Ah, para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Aquí ya nos está hablando de llamamiento. Y ese llamado, lo hemos hablado, tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Entonces estamos viendo aquí varias acciones de Dios para los que son llamados. Hay un propósito, nos conoció antemano también, o sea, antes de que naciéramos, y nos predestinó. ¿Nos predestinó para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación, vuelvo y lo repito, estamos todos predestinados con el único propósito, escúcheme bien, con el único propósito que seamos hechos en el futuro conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la predestinación, ese es el extracto, el fondo, ese es lo que Dios quiere, que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y acuérdense que Jesús, Él ya resucitó con un cuerpo glorioso y nos está esperando para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dense cuenta que aunque vamos a resucitar con cuerpos igual a los de mi amado Jesús, Él sigue siendo el primero, el primogénito, porque Él es Dios hecho hombre. ¡Qué maravilla! No se puede saltar esa jerarquía. No podemos igualarnos. Hay gente que trata de igualarse a otros en autoridad y en prestigio. Aquí no nos podemos igualar a Jesús, porque Él es el primogénito en todo y es Dios hecho hombre. Pero eso no quiere decir que vamos a ser conforme a su imagen.
Acuérdense, al principio, en la creación de Adán y Eva, el Señor los hizo a imagen y semejanza de Dios. Aquí nos restaura. En este momento no somos imagen y semejanza de Dios, porque este cuerpo es corruptible, se envejece, se enferma y se va a morir. Y Dios no muere. 30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Nos predestinó para ser imagen de su Hijo y nos llamó. Fuera eso. No, pero hermanos, esto me emociona. No solamente voy a tener la imagen de su Hijo, sino que me hizo un llamamiento. Me dijo, venga para acá, Carlos, que lo necesito para esto. Venga para acá, Emanuel, Carmenza, Marta, Leti, Viviana. Yo los llamo porque los necesito para esto. Los estoy preparando para esto, cuando resuciten. No, qué cosa tan hermosa. Y a los que llamó, a estos también justificó. Nosotros estamos justificados, por más de que pequemos, porque Jesús pagó por nosotros nuestros delitos y pecados. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Mire eso. Dios nos va a glorificar a nosotros. No solamente nosotros le damos la gloria a Dios y con nuestras actitudes glorificamos a Jesús, a nuestro Señor, sino que Él también, Dios nos va a glorificar cuando ya estemos equipados. Dios mío, si esto se predicara más, se explicara más, yo pienso que por conciencia habrían hombres y mujeres más temerosos de ofender a Dios. Si retomamos el versículo 29 de lo que acabamos de hablar, esta parte, porque muchos creen que Dios nos predestinó para cosas malas. Ay, como a Judas Iscariote, el Señor lo predestinó para que fuera un traidor y vendiera a Jesús. ¡Qué herejía, hermanos! Eso no es verdad. Jesús no, Dios no predestina para el pecado. Por eso es que tenemos que, en esta parte, tener en cuenta cómo consideramos esta doctrina de la predestinación, porque también nos habla el versículo 29 de otra doctrina. Pero estamos tocando primero esta. Dios no ha ordenado, usted va a hacer esto. Usted va a matar a alguien. Usted le va a hacer daño a alguien. Cuidado. Eso es ofender a Dios. Que Dios sepa lo que vamos a hacer es otra cosa. Pero Dios no lo tiene predestinado. Lamentablemente se han escuchado prédicas así. Dios no determina actos malignos en las personas. Miremos otro caso. El caso de Judas, que habíamos hablado. Sino ahora miremos otro. Dios no predestinó a David a cometer adulterio y asesinato. ¿Ustedes creen que Dios iba? Bueno, yo escojo al rey David, lo escojo como rey. Y voy a hacer que él también caiga en pecado, se acueste con la mujer ajena y cometa asesinato. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? Y hay gente que dice que el rey David fue predestinado para eso también. Lo mismo que dicen con Judas. Aquí estamos entonces mostrando que Dios mismo es autor del pecado. ¿Qué es eso? Es verdad que el pecado ha sido limitado para bien y que Dios sabe de antemano cada acto de pecado que cometemos. Pero Dios no nos ha predeterminado para que cometamos esos pecados en contra de su voluntad y elección. Mucho cuidado confundir el conocimiento previo de Dios, que sabe qué pecados vamos a cometer. Toquemos con profundidad este tema de la predestinación. ¿Qué es la predestinación en este tiempo presente? Pre, la palabra pre significa antes. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Nuestro creador determinó un propósito, un límite para la persona salva. Ustedes no sé si han escuchado un libro que se llama Una vida con propósito, porque fue un bestseller, porque él pudo visualizar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay un límite en ese propósito para salvarnos. El Señor nos deja que hagamos cosas, que pequemos,
que lo ignoremos. Pero si el Señor tiene un propósito, déjeme decirles que se va a cumplir, pase lo que pase. Pero Dios no predetermina todos los detalles de cada pensamiento del creyente, de sus palabras y obras. Creo que nuestras experiencias presentes en la tierra no fueron preordenadas. Cuidado con eso. Lo que tú vives, yo vivo, sean buenas o malas, eso no está predeterminado. Fue porque nosotros lo escogimos, quisimos hacer nuestra voluntad. Todo lo que tenemos que ver con nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí?, mientras avanzamos hacia el propósito predeterminado que será nuestra porción cuando Cristo regrese. Ahí se cumple nuestro propósito. ¿Qué estoy haciendo para Él? ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? Porque tarde o temprano Él va a regresar. Cuando un cristiano desobedece a sabiendas y voluntariamente la clara enseñanza de la Biblia, ese creyente lo hace con su propia voluntad. Por lo tanto, ahí Dios no tiene nada que ver. La desobediencia no fue predestinada por Dios. Eso es una herejía. No es que Él está predestinado para ser un asesino. Es que Dios lo hizo así. Somos ligeros para hablar. Las decisiones que hacemos son nuestra responsabilidad y no están predestinadas por Dios. No metamos a Dios ahí. Es una blasfemia responsabilizar a Dios de nuestras malas decisiones y de nuestros actos pecaminosos. La Biblia no dice que Dios planea y decreta un mal comportamiento en X o Y persona. Por ejemplo, el caso, vamos a poner este ejemplo, del peluquero y su mamá, y que el hermano los mató. Ay, no es que estaba predestinado. Uy, ese tipo, no es que mi Dios lo castigó haciendo eso. Cuidado, he escuchado gente hablando de eso. La Biblia no dice que Dios planea y decreta un mal comportamiento y que desobedezcamos su palabra. Repito, la predestinación se relaciona con el futuro. ¿De quién? Del redimido, o sea, del Hijo de Dios. Con nadie más. Nadie más está predestinado, sino el redimido, el que es Hijo de Dios. ¿Para qué nos predestinó? Ya lo habíamos dicho. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted y yo estamos predestinados para ser iguales o conformes a la imagen, ojo, a la imagen de su Hijo. La predestinación está acompañada de cuatro decisiones de Dios que, haberlas leído, vamos a repasarlas para que nos quede bien clarito. La predestinación es una decisión de Dios, pero está acompañada con otras cuatro en estos versículos de Romano que acabamos de leer. Y los repasamos así, organizándonos. Primero, Él nos dice, por medio del Espíritu Santo, y se lo hace ver a Pablo, dice, de antemano conoció. Ya Él nos conocía. Y como nos conoció, nos predestinó. Eso ya lo tenemos bien claro. Pero mire lo que sigue. Y los que predestinó, a esos también llamó. Usted va a ser imagen y semejanza de mi Hijo. Pero yo le hago un llamado. Un llamado porque quiero que me haga esto o lo otro. Ese llamado es conforme a su propósito. Una vida con propósito, de pronto. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es el propósito de Dios? Él no nos mandó aquí, bueno, ya, es Hijo de Dios, se salvó, congréguese, lea la palabra y cuando peque se arrepiente. No seamos religiosos. A esos también justificó, mire eso. A los que llamó, a esos también justificó. O sea, mijito, Jesús
Tu Señor pagó por ti todos tus delitos. Todos. Y como nos justificó por medio de su Hijo, en su momento, cuando estemos ya resucitados, nos va a glorificar. Mire eso. Entonces tenemos llamamiento, el propósito, justificación y glorificación. Cuatro. Y el ponquecito se arregla con la predestinación. ¡Qué manjar! ¡Qué es lo que nos espera! Tan hermoso. Si repasamos detenidamente lo que acabamos de hablar de Romanos 8, 29 al 30, profundicemos un poquito en el propósito. ¿Cuál es ese propósito? Esa es la palabra clave de estos versículos que acabamos de leer. Y el propósito que mantiene unido esta es ordenanza de Dios está en el versículo 28. Y ese versículo 28 nos está mostrando un objetivo que se pretende alcanzar. Con Dios lo hacemos, de alcanzarlo. Sin Él no. Pero aquí hay un objetivo claro en el versículo 28. La predestinación está asociada con el objetivo que Dios tiene en mente infinita para todos los redimidos. Escúcheme bien, hay un objetivo que Dios tiene en mente para todos los redimidos. ¿Qué objetivo es? ¿Qué tiene planeado? Es a un futuro, no ahora. Porque nosotros necesitamos ser todavía preparados y el Señor nos está formando. Él es el alfarero por el cual el Hijo de Dios está todavía esperando. Ay, mire eso. Allá Jesús a la diestra del Padre, en su trono y su gloria, está esperando que se cumpla ese objetivo en los redimidos. Esperándonos con un gozo, con una santidad única. Y eso se cumple esa espera que está haciendo el Señor cuando tú y yo seamos resucitados, porque ahí es cuando Él bajará con todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso es Aritica está esperando, porque no hemos resucitado, porque el Señor no ha venido por su iglesia, el famoso arrebatamiento, pero Él está esperando. Le está esperando a su iglesia, a su novia, a los redimidos, a sus hermanos, para que resuciten. Si miramos Romanos 8, 23 y lo repasamos, no solo miramos en ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Mire lo que dijo Pablo. Si la creación gime, nosotros también como redimidos gemimos. Y a mí me ha pasado. Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Qué lucha entre el pecado y el bien? Entre la obediencia y desobediencia. Anhelo que vengas por nosotros. Y eso es como un gemido a veces por las circunstancias que vivimos. Gemimos. Y sentimos que el Espíritu Santo está con nosotros ahí, solidario, gimiendo por nosotros. Porque estamos esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Nosotros mismos por dentro, nuestro espíritu está deseando eso. Que seamos ya adoptados y que seamos resucitados. Uy, salimos de tantos problemas, hermanos. De tanta lucha, de tanta guerra, de tantas pruebas y de librarnos de las tentaciones. En 1 Corintios 15, 49 nos dice, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. ¿De qué está hablando el Señor? De nuestro cuerpo, de este cuerpo adánico. Nosotros tenemos un cuerpo terrenal, pero mire lo que dice, y como es el celestial, así son también los que son celestiales, porque ya el cuerpo de Jesús es celestial. Ya no es terrenal, por eso dice que es el nuevo Adán, y así vamos a hacer con un cuerpo como el de él. Y tal como hemos traído la imagen terrenal, la pecadora,
la adánica, la corrompida, también podemos traer la imagen del celestial, o sea, mostrar la imagen de Cristo. Y en Filipenses 3:21, hermanos, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos de los cielos, no de acá, de esta tierra, ni de Colombia, ni de China, ni de Estados Unidos. Pamplinas, a mí me pueden dar la ciudadanía del país que yo quiera si cumplo los trámites, pero eso no me sirve, porque la verdadera ciudadanía suya y mía como creyente está en los cielos, en donde también ansiosamente nos están esperando y esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, óigame bien, Él transformará el cuerpo tuyo y mío de nuestro estado de humillación y pecamencia para hacernos a su conformidad, al cuerpo de su gloria. ¿Qué alegría es estar en este cuerpo? ¿Cuál? Que lo tenemos que cuidar, sí. Pero ¿cuál es la alegría? Lo único que podemos vivir son cosas efímeras, pasajeras, de momentos agradables, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Si no fuera por su poder, mi amado Jesús, nosotros que perdidos. Su propósito en Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito, en este caso, se entiende como el primer hijo. Pero eso no es así en los reinos de los cielos. En los reinos de los cielos, primogénito es el más importante. Significa prioridad, preeminencia y supremacía. Entonces tenemos que discernir. Cuando escuchemos la palabra primogénito en la Biblia, no lo debemos de entender como el hijo mayor, sino más bien, si es el primogénito, es el más importante, tiene prioridad, preeminencia y supremacía. El propósito de Dios es obrar a nuestro favor, mire eso, por más de que pequemos, para que estemos seguros. Pero el principal propósito que Dios tiene en vista es la preeminencia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Todo obra para nuestro bien si lo amamos, o sea, a nuestro favor, y debemos de estar seguros. Pero el principal propósito que tiene Dios es que nosotros le demos preeminencia a su Hijo, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que cuando llegamos a su presencia, toda su creación, nos inclinaremos ante Él, porque está dispuesto así. En Colosenses 1:18 nos dice también, y Él tiene toda la preeminencia, la gloria, la alabanza, la adoración. ¿Por qué? Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. Eso agradó al Padre porque lo agradó. Y el Padre le ha dado toda plenitud a Él como primogénito de nosotros. En el Salmo 89:27 lo expresa de una forma tan hermosa, hermanos, que aquí vemos la soberanía y la supremacía de la exaltación de su Hijo Jesucristo. Y dice así, yo también le haré mi primogénito, habla Dios, el más excelso de los reyes de la tierra. Por eso Él va a venir a gobernar 1000 años. Y todas las naciones, todos los presidentes y todos los reyes se le van a inclinar. 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi convenio será firme con Él. 29, y estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, o sea, eterno. Eso también tiene que ver, en parte, con lo que le corresponde al rey David, que va a estar al lado de Jesús, porque él tuvo un llamamiento. Dios escogió a David para eso, entre muchos hombres. Habiendo visto, o repasó el versículo 30, miramos que los llamados es un punto en el tiempo por medio de la predicación del Evangelio.
Y eso lo encontramos también en 2 Tesalonicense 2, del 13 al 14. Aquí vemos que aquellos a quienes Dios conoció de antemano, estos fueron llamados en el tiempo por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? No solamente los que ya somos redimidos, sino los que van a venir a su tiempo van a ser llamados por medio del Evangelio. Pueda que hoy no lo veamos, pueda que ellos sean apáticos hoy, pueda que ellos no quieran saber nada de Dios hoy, pero si tienen un llamamiento, no es a los que el predicador invita, como en algunas congregaciones, a recibir la salvación, sino quienes Dios llama, aquellos que respondan al llamado, esos serán los participantes del llamamiento celestial. Como dice Hebreos 3:1, lo debemos a la gracia de Dios por la cual fuimos llamados, hermanos. Son aquellos que se unen en una unión vital de poder, de unción con Cristo para que nos justifiquen y nos glorifiquen. En este texto se habla solo de los redimidos y no de los perdidos. Ya para concluir, aquí no se está hablando de los perdidos ni de los inconversos. Todo esto es para los redimidos, o sea, los nacidos de mal. En Efesios 1:5 nos lo deja bien clarito. Estamos predestinados para ser la imagen de Jesús, a la imagen de él. Hay que tener en cuenta que no habla de un lugar allá en los cielos. No estamos predestinados para nada de eso. Hemos sido predestinados para la adopción y ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La verdad importante en estos versos es que Dios hace que suceda. Mire eso tan hermoso. Dios hizo que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo amamos y somos llamados conforme a su propósito. No es un esquema de evolutiva casualidad. En el principio Dios, no es por casualidad que estamos aquí hoy. Ese no es el principio de Dios, la casualidad. Si nosotros conocemos a Jesucristo como su Salvador personal, no es por accidente o casualidad de que haya llegado a conocernos. O a conocerle, más bien. No es por casualidad que algunos de ustedes que están escuchando o viendo este video han venido hoy a este taller. Dios te trajo aquí por medio del Espíritu Santo, obrando en tu corazón. ¡Qué privilegio! Dios tiene todo bajo control. Nada sucede sin que Él lo disponga. Hermanos, gracias por su paciencia, por permitirles hablarles, transmitirles esta enseñanza que me la ha dado el Señor a mí, por aguantarme mi afonía, mi tos, por todos estos obstáculos de las fallas de internet. Pero le damos la gloria a Dios, porque yo sé que a cada uno de nosotros nos puso el mensaje que Él quería que escucháramos.